La noticia en 60 segundos. En los últimos dos años se han saboteado más del 50% de las más de 500 subestaciones eléctricas que tiene Venezuela. Dos grandes ataques, el ataque del 7 y el 9 de marzo, para lograr lo que en última instancia lograron. El pasado 25 de marzo, los ataques contra la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri, y allí están involucrados el señor Julio César Acuña Núñez, el señor Ramón Osvaldo García García y el señor Miguel Ángel José Freita y el señor Otoniel Ramos Sánchez. En los próximos días nosotros vamos a revelar también cómo fue en detalle el modo operandi. Ya sabemos cómo lo hicieron. Venimos edificando un sistema que sea completamente imposible de ser atacado o muy difícil de ser atacado por estos terroristas. 60 segundos.